Solo el 0.01% de los espectadores pueden presionar el botón me gusta y suscribirse al canal antes de que comience el video. 3, 2, 1. Historia 1. Oye, ¿puede ser mi novia falsa? Claro, pero ¿por qué? Quiero poner a alguien celosa. Ah, está bien. Te agregaré ahora. Genial. ¿Cómo te llamas, por cierto? Nick. ¿Y tú? Elizabeth. Vale. OMG, Nick, ¿quién es esta chica? Es mi novia. ¿Qué? Tienes novia. ¿Cómo se llama? Elizabeth. Elizabeth chatea conmigo en privado. ¿Por qué? Solo hazlo. Tranquila, vale. Aléjate. No hables con él. Especialmente con Nick. ¿Me estás llamando una PECME? Sí, lo soy. Bueno, soy su novia, así que déjalo en paz. Voy a hacer pruebas falsas sobre ti. No me importa. Él no te creerá. Ella actúa como una chica PECME. Llorando falso. Elizabeth, ¿cómo pudiste? Ella falsificó todo en dos segundos. ¿Qué hice? Fuiste mala con Julia. Dios mío, ¿y creíste sus pruebas falsas? ¿Qué tan tonto eres? Pero sus pruebas parecían reales. No puedo creer que acepté ser tu novia falsa. No puedo creer que me enamoré de ti. Espera, ¿qué? Un momento. Bro, esto está mal. Me voy. Parece que solo somos nosotros dos ahora. Te odio. Necesito disculparme con ella. ¿Qué está pasando aquí? Jack me dijo que le gusto, y a mí también me gusta. Me trata bien y no me usa como tú lo hiciste. Y nunca te gusté de verdad. Jack, ¿qué demonios? Chatea conmigo en privado, ahora. Mira, sé que la usé, pero de verdad me enamoré de ella. Y me la robaste. Amigo, no te la robé. Está conmigo porque le gusto ahora. No, creo que todavía me ama. Solo está enojada conmigo. Está tratando de vengarse. Sé que duele, pero estamos juntos ahora. Creo que no puedo hacer nada. La he perdido. Una semana después. Oye bebé, me puedes dar tres carrobux? Esta es la tercera vez que me pides robux esta semana. Ya se está volviendo molesto, ¿sabes? Entonces no te importó, ¿verdad? Sabía que no me amabas. Está bien, está bien, pero solo tengo 2K ahora. Solo dámelo. Elizabeth le da 2K Robux a Jack. ¿Podemos jugar algo ahora? No, tengo que irme, lo siento. Pero siempre me escribes solo para pedirme Robux. ¿Qué tal si pasas algo de tiempo conmigo? ¿Por qué intentas controlarme? De verdad, tengo que ir a limpiar la casa ahora. Bien, adiós. Oh, todavía está en línea. Está jugando a Ragdoll, lo voy a seguir. Dios mío, es tan tonta. Bebé, ¿cuántos Robux tienes ahora? Solo dos K. Bien, dámelo. Claro, mi amor. Jack le da los Robux a su amigo. Qué rayos. Ja ja ja. Es tan tonta. Sí, mañana le pediré más Robux. Pero esta vez que sean 5K. Quiero más Robux. Conseguiré más Robux mañana. Al día siguiente. Oye bebé, ¿me puedes dar 5K Robux? Primero, dime tu contraseña. ¿Por qué? Así que no confías en mí, ¿eh? ¿Crees que haría algo malo? He gastado todos mis Robux en ti. ¿Y ahora ni siquiera me dirás tu contraseña? A partir de ahora, ya no recibirás más Robux. ¿O oh, no? Esto es malo. Está bien, es contraseña. Gracias. Elizabeth le da 5 Carrobux a Jack. Ok, adiós. Adiós. No puedo esperar para ver su reacción. ¿Y bien? Sí, me los dio. ¿Qué? Eh. ¿Qué rayos? No tengo Robux. ¿Dónde está todo? Dios mío, bebé, ¿quién te hizo esto? Te lo diré. Fui yo. Esto es lo que te mereces. Perdedor. Espera. Dios mío, qué asco. Hola, Nick. Eh, hola. Sé que estaba con Jack, pero no lo amaba de verdad. Solo quería vengarme por no confiar en mí. No quería estar con él, pero me daba pena. Me dijo que le gustaba mucho y no pude decir que no. No terminamos porque no quería romperle el corazón. Pero me estaba engañando y solo me usaba por Robux. Quería estar contigo, pero como te dije. No quería romperle el corazón, pero resultó ser un idiota. Lo siento, ¿podemos estar juntos de nuevo? Pensé que no te gustaba. Así que no hice nada. Genial. Historia 2. Mm. ¿Qué poder conseguiré esta vez? Elige uno, amarillo o rojo. ¿Eh? Yo quería un poder, no esto. Voy a elegir el rojo, es mi color favorito. ¿Eh? No pasó nada. Pensé que al menos tendría un traje rojo. Esto es un poco raro. Me pregunto qué poderes consiguieron mis amigos. Y luego dije. Amigo, ¿de qué estás hablando? Ja, ja, ja. Ese fue bueno. Sam se unió al chat. Hola chicos. Hola Sam. Hola mejor amiga. Entonces, ¿consiguieron poderes o algo sobre sus cabezas? Todos tienen poderes sobre sus cabezas. Oh sí, cierto. Yo puedo correr rápido. Yo, yo puedo hablar francés. Sí, francés. Qué raro. Yo puedo. Yo puedo volar. ¡Guau! Wow, ¡Qué genial! Yo, MM, tengo que irme. Adiós. Adiós. Sam salió del chat. Necesito encontrar a alguien que sepa qué me pasa. Ah. Hola. Hola. ¿Quién eres tú? Estoy aquí para ayudarte. Gracias, pero cómo You, Yu-Mem. Escuché sobre tu problema. Hice mucho de este tipo de cosas. Oh, entonces, ¿qué poder tengo? No recibiste un poder. Entonces, ¿qué? Puedes encontrar a tu alma gemela. Oh. Solo dos personas tienen esta opción. Un chico y una chica. Tienes suerte. Hay muchas chicas en el mundo. ¡Guau! Wow. Entonces, ¿cómo encuentro a mi alma gemela? Tu alma gemela es el otro chico que tiene esta opción. Cuando lo veas, lo sabrás. Tienes que empezar a amarlo. Entonces verás algo sobre su cabeza, no te diré qué. Él verá lo mismo que tú. Buena suerte. Gracias. Ok, adiós. Adiós. Ella fue amable. Voy a ir al chat del grupo. Sí, jajaja. Sam se unió al chat de grupo. Hola chicos. Hola. Wow. Ella es muy bonita. UM, ¿quién? Oh, agregamos a un nuevo miembro al chat. Vale, ¿puedes presentarte? Claro. Me llamo Oliver y tengo 17 años. Yo soy Sam, también tengo 17. Después de un mes. UM, voy a agregar a mi hermana, quiere conocerlos. Oliver agregó a Jenny. Hola a todos. Todos saludan. ¿Quién es Sam? UMM, yo, yo, ¿por qué? Oh Dios, estoy tan feliz de finalmente conocerte. Oliver siempre habla de ti. ¿De todos ustedes, sí? ¿Vamos a jugar Rage Runner? UM, sí, pero ¿puedo hablar con Oliver en privado un minuto? Claro. ¿De qué quieres hablar? UM, me gustas. Oh, bueno, tú también me gustas. Oh, Dios mío. Entonces, ¿eso significa que? Somos almas gemelas. ¿Somos pareja ahora? Sí. Estamos de vuelta. ¿Podemos jugar ahora? Tenemos que decir algo. Somos pareja. Oh Dios mío, estamos tan felices por ustedes. Estoy feliz también, pero, ¿podemos jugar ahora? Claro. Todos se unieron a Rey Runner. <risa> <risa> ja, ja, ja. Oh Dios mío, lo siento. No, no, está bien. Emily. Oh, ja ja, son ustedes. Vete. Probablemente quieran saber cómo conocemos a Emily. Es una larga historia, así que se las mostraré. Hace un año. Entonces, ¿cuántos años te tocaron? Tengo 75 años. Yo tengo 80 años. Yo solo tengo tres días: 30 años. Emily, deja que Hermione termine su oración. Gracias, Mike. Como decía. Solo tengo tres días. No. Ayer me dijiste que tenías 30 años. Solo quieres atención. Yo le creo a Emily. ¿Qué? ¿Tú también, Sam? ¿Yo, M.M.? Yo le creo a Hermione. Quizá. Mike, échala. Claro. Espera. ¿Cuántos años tienes, Emily? Solo dos días. Tienes suerte de tener 70 y 85 años. ¿Tienes pruebas de que Hermione tiene 30 años? Sí. Muestra las pruebas. Aquí. Hola, Emily, tengo 30 años. Voy a decirles que tengo tres días porque quiero atención, pero no les digas. Te quiero. Nos vemos en el chat. ¿Por qué me dices esto? Porque eres mi mejor amiga. Chat en el grupo. ¿Es suficiente? Supongo. ¿De verdad? ¿Le vas a creer? Claro. ¿Por qué no? Porque está mintiendo. No, no está. Sí, lo está. Chicos, dejen de pelear. Solo échala. Atención jugadores de Roblox, en 24 horas todos los días y años de las personas serán públicos. ¿Qué estaba pensando? Dios, soy tan tonta. Después de 24 horas, veremos quién realmente está mintiendo. Genial. Sí, jaja, genial. ¿Quieren jugar Tower of Hell? Claro. Se unieron a Tower of Hell. Oh, jaja, tengo que irme. Vale, adiós. Adiós. Yo también tengo que irme, adiós. Únanse al juego donde está Emily. Hola, y la ¿Qué quieres? hermana. Eres mi hermano mayor, así que ayúdame por favor. Registros. ¿Con qué? Ayúdame por favor. Les dije a mis amigos que me quedaban dos días para llamar la atención, pero en realidad tengo 80 años. ¿Puedes hacer que después de 24 horas muestre que me queda un día? 23 horas después. Finalmente, tengo pruebas de que estaba mintiendo. Hermione se une al chat. Hola, chicos. Hola. Tengo pruebas de que estaba mintiendo. ¿Qué? Muéstralas. Muestra video. ¿Con qué? Ayúdame, por favor. Les dije a mis amigos que me quedaban dos días para llamar la atención, pero en realidad tengo 80 años. ¿Puedes hacer que después de 24 horas muestre que me queda un día? ¿Qué? Lo sabía. Sabía que estaba mintiendo. Sí. Y ahora qué? Yuemin, no lo sé. Espera, creo que conozco a ese chico. ¿En serio? Sí. Estamos en la misma clase y hace unos años éramos mejores amigos. Intentaré que no haga lo que Amo y quiere. Buena idea. Cuando se acabe el tiempo, ella se decepcionará de su hermano. Después de eso, la dejaremos. Sí, buena idea. Hola chicos. ¿Qué pasa? Nada. Bueno, me voy ahora. Vale. Ustedes están actuando raro. No, no, no lo estamos, jaja. Ja. Hola Ilaiche. Oh, hola Sam. Explicar todo. Oh, conoces a mi hermana. Sí, y no nos gusta cuando la gente nos miente. Vale, escucha. Durante los primeros dos minutos mostrará que le queda un día, pero luego cambiará a 80 años. Muchas gracias, y la Iche. Bueno, tengo que irme. Adiós. Adiós. Tiempo hasta la revelación. Aquí vamos. Finalmente, veremos quién ha estado mintiendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dos días. Un día. Ochenta años. Setenta y cinco años. Dos minutos después. Chicos, ¿por qué no dicen nada? Esperen, ¿qué está pasando? ¿Ochenta y cinco años? O oh, no, no es lo que parece, lo juro. No queremos escucharte. Adiós. Pero... Emily ha sido expulsada del grupo. Lo siento, casi confiamos en esa mentirosa. Todo está bien, aunque solo me quedan dos días. Tal vez haya una forma de dar más años a la gente. Tal vez. ¿Mm? Voy a intentar algo. Unos minutos después... Descubrí cómo darle más años a las personas. ¿Cómo? Explícanos cómo. Mickey y Sam le dan 20 años a Armione. Te damos 40 años. 40 años. Oh Dios mío, muchas gracias. Entonces, por eso no nos gusta Emily. Siempre miente. En fin, volvamos a la historia. ¿Por qué dijiste que tenía que irse? Es una larga historia, pero en resumen, nos mintió. Oh Dios mío, ¿todavía estás enojado? Eso fue hace un año. Ya te dijimos que no nos gusta cuando alguien miente. Ah, está bien, adiós. Finalmente, se fue. Sí. Al día siguiente. ¿Es Emily? Oh Dios mío, sí. Pero, ¿por qué hay tanta gente a su alrededor? Vamos a averiguar. Oye, Amole. Oh, hola. ¿Por qué hay tanta gente a tu alrededor? Oh, mi video en TikTok se hizo viral, ahora soy famosa. ¿Qué? No puede ser, estás bromeando. Ella les muestra el video. ¡Guau! Wow, eso es mucho. Bueno, felicidades. Vamos ya. No, me quedo con Emily. ¿Qué? Sí, yo también. Vamos, chicos. ¿Qué les pasa? Bien, voy a crear mi propia cuenta. Ella crea una cuenta de TikTok. Voy a publicar este video que hice hace un año. Perfecto. Lo voy a publicar. Ella publica el video. Ahora voy a dormir y espero que mañana se haga viral. Al día siguiente. Voy a jugar Brocaven. Ella entra a Brookhaven. Oh Dios mío. ¿Eres Armione 1-2-3 en TikTok? Oh Dios mío, hola. Oh Dios mío, ¿cómo me conoces? Tu video en TikTok se hizo viral. Eres famosa. ¿Podemos tomarnos una captura de pantalla, por favor? Claro, pero rápido. Tengo que revisar el video. Oh Dios mío, gracias. Ella va a revisar el vídeo. Oh Dios mío. Tengo un millón de vistas. 80.000 me gusta y 500.000 seguidores. Oh Dios mío, hola, Armione. Armione, ¿eres famosa? Sí, lo sé. ¿Podemos ser amigos de nuevo? ¿Qué? ¿Por qué quieres ser amigo ahora? ¿Es porque soy famosa? No, lo sentimos mucho por dejarte por Amale. Lo siento, ya no quiero ser tu amiga. Me dejaste por Amolly cuando ella era famosa. Y ahora que soy famosa, ¿me quieres de vuelta? Pero hemos cambiado, por favor. No, adiós. No puedo creer que fueran mis únicos amigos durante cuatro años. Ojalá tuviera amigos de verdad. Hola, ¿puedo ser tu amiga? ¿No eres la chica de antes? Sí. Pero te prometo que no quiero ser tu amiga solo porque eres famosa. Está bien, confío en ti. ¿Puedo agregarte a mi grupo de chat? Sí, claro, no me importa. Sara, 22 añadió a Armion 1-2-3. Hola, Sara. ¿quién es esta? Oh, esta es mi amiga. Perdón, no dijiste tu nombre. Oh, lo siento mucho, jaja. De todos modos, me llamo Armione. Está bien, yo soy Sky. Yo soy Sara. Perdón, ¿por qué esa chica no habla? Oh, está un poco asustada de hablar con gente nueva. Su novio terminó con ella. Oh, lo siento mucho por mencionarlo. No, no, está bien. De todas formas, UM, soy A. Oh, un gusto conocerlas. ¿Puedo agregar a mi hermana, por favor? Claro, adelante. Eva-bomba añadió a Fast, ajá. Pensando, ¿es esa Emily? Perdón, su conexión a Internet es mala. Hola, hermana. Pensando, oh, esa es Armione. Todos, esta es mi hermana menor, Emily. Armione 1-2-3 ha salido del grupo de chat. Oh. Eva-Bomb ha salido del grupo de chat. Armione, ¿qué pasa? Ella explica lo que hizo Emily. Oh Dios mío, lo siento mucho por mi hermana. Ella no es muy agradable ni inteligente. No, no, no es tu culpa. Volvamos al grupo de chat. Emily, deja este grupo, por favor. ¿Qué? ¿Por qué? Armione nos contó lo que hiciste. Pero no es cierto. Ella está mintiendo. Emily, para... Sé cuando la gente miente, y tú siempre lo haces. Si mientes mucho, nadie te cree. Así que vete, o te echaré. Se lo voy a decir a mamá. No me importa. Solo vete. Y rápido. Fast, AHA salió del chat. ¿Qué acaba de pasar? Muchas gracias por estar de mi lado. No hay problema. Eres mi amiga. Siempre te ayudaré. Yo y Mem, nosotras también estamos aquí. ¿Qué pasó? Ella explica lo que hizo Emily. Oh Dios mío, pasaste por mucho. Está bien, porque ahora tengo nuevos y mejores amigos. Y vivieron felices juntos por mucho tiempo. Historia 3. Seleccionando emoji de alma gemela. ¿Eh? ¿Qué es esto? Se seleccionaron gafas de sol. ¿Gafas de sol? Eh, bueno, supongo. Supongo que veré que recibió el chat grupal. Oh Dios mío, qué coincidencia. Oigan, ¿qué emoji recibieron ustedes? Literalmente acabas de interrumpirme. Oh, lo siento. Oh, lo siento. Eso es todo lo que vas a decir. Si supiera que estabas hablando, no habría dicho nada. Déjalo pasar. Está bien, suficiente pelea. Por cierto, yo recibí una rosa. Yo recibí un paraguas. Gafas de sol. Yo también recibí gafas de sol. Eso significa que somos almas gemelas. Felicidades. Ustedes dos. Ahora, Lai, ¿qué recibiste? Recibí gafas de sol. ¿Qué diablos? Lai, chatea conmigo en privado. Escucha, no intentes robarme a Lani. Es mío. Ahora dile a todos que estabas bromeando. Y que en realidad recibiste una estrella. Chicos, volvimos. Lai tiene algo que decir. Recibí gafas de sol. Por cierto, Diane es muy obsesiva. Chicos, no sé de qué está hablando, está mintiendo. ¿Quién de ustedes es realmente mi alma gemela? Soy yo. Sabes que no te mentiría. Dije que Lai probablemente se puso celosa y mintió. Literalmente puedo hacer una captura de pantalla de nuestro chat. ¿Borraste tus mensajes? No tengo idea de lo que hablas. Lo que sea, Lane, ¿quieres jugar Flea de Facility conmigo? Eh, está bien. Ustedes también pueden unirse, Trev y Elena. ¿No van a ir con ellos? Na, prefiero quedarme contigo. Además, nunca miento. Nunca me gustó Diane de todas formas. Igual. No creo que estés mintiendo. Gracias, chicos. ¿Quieren jugar algo para distraernos de esto? Claro, ¿por qué no? Juguemos Daoud. ¿Qué eres? ¿Un personaje de historia de Roblox? Lo sé, ¿verdad? Juguemos Murder Mystery también. Juguemos Pidra. Estoy tan feliz de que seamos almas gemelas, Lane. Diane, no estoy seguro de que seamos almas gemelas todavía. Podrías estar mintiendo. Además, me gusta Lai. Pero, ¿eh? Ella me amenazó, sí. No quería decirlo, pero lo hizo. ¿Amenazó cómo? Me dijo que dijera que mi emoji era una estrella, para que pudiera tenerte. Y si no lo hacía, haría que todos me odiaran. Oh Dios mío. No sabía. ¿Cómo puedo compensártelo? Mm. Sé mi novio. Está bien, trato hecho. Oh, Dios mío, ¿en serio? No. ¿Qué quieres decir con que no? ¿De verdad crees que te creería sin pruebas? Conozco a Lai desde hace mucho. No haría eso. Así que si vas a inventar mentiras sobre ella, no necesitamos ser amigos. Maldita sea. Estaba tan cerca. Solo pensaré en otra cosa. Cállate, Emo. ¿No eres Emo también? Cállate. Al menos no tengo la voz grave. ¿En serio? si no te conociera. Pensaría que eres un hombre mayor. ¿Celoso? Dejen de reírse de la voz grave de Trev. ¿Cómo sabes que nos estamos riendo de eso? Se ríen así cuando es por su voz. Está bien, pero ¿por qué estás aquí? Pensé que estabas con Diane. Ella empezó a molestarme, así que me fui. Entonces, ¿ahora le crees? Eh, no. Los emojis se activan en 10 minutos. ¿O oh, no? ¿Qué rayos? ¿Qué? Pensé que tenías gafas de sol. Lo siento, mentí, no pensé que esto llegaría tan lejos. Espera, estoy confundido, ¿por qué mentiste? Tenía miedo de decirle a Trevor que teníamos el mismo emoji. Así que mentí y dije que tenía gafas de sol. No esperaba que alguien más las tuviera. ¿Y qué hay de cuando dijiste que te gustaba Lai? Sí, también mentí sobre eso. Lo siento, solo me gusta Lai como amiga. Yo igual, eres genial, pero solo como amiga. Ay, ah, ¿qué hay de mí? Se suponía que estaríamos juntos. Arroba Diane ha sido eliminada del chat de grupo. Lo siento, alguien tenía que hacerlo. De todos modos, ¿Estás bien, Lai? ¿Eh? Oh, sí, estoy bien, en realidad me siento aliviada. Todo este drama de almas gemelas será demasiado. Pero, ¿qué va a pasar entre ustedes ahora? Necesito tiempo para pensar, ni siquiera sé si me gustas aún. Además, mentiste. Es comprensible. Estaré aquí para ti. Bien, bien. ¿Podemos jugar algo? Se está poniendo tenso de nuevo. Claro. Juguemos algo. Speed Draw. Bro Cabin. Minecraft. Bed Pars. No me importa si es mi alma gemela o no. Será mío, solo esperen. Sí, estuve tan cerca. Chicos, tengo algo que decir. Solo. No me importa. Encontré a mi alma gemela. Dios mío. Felicidades. Wow, felicidades. ¿Vas a agregarlo? Sí, espera un segundo. Noah ha sido agregado al chat de grupo. Oye, cariño, ¿quiénes son ellos? Son mis amigos. Chicos, conozcan a Noah. Hola Noah, soy Lai. Soy Lane, un placer conocerte. Trev. Noah es muy simpático y divertido. Les caerá bien. ¿Quieren jugar algo? ¿Podemos jugar Dao? -O? No, por última vez. Por favor, por favor, por favor. Juguemos eso. Gracias. En Brookhaven. Ah, estoy perdida. <laughs> Qué demonios. Oh, lo siento. Pensé que eras otra persona. Oh, eh, está bien, supongo. ¿Quieres que te lleve con los demás? No, gracias. Puedo encontrarlos. Cinco minutos después. Oh, Dios mío, estoy perdida de nuevo. Ahí estás, Lai. Hemos estado buscándote. Oh, lo siento, me perdí. ¿No vino Noah a buscarte? Oh, sí pero como que rechacé su ayuda. ¿Por qué? Me disparó accidentalmente y me enojé. Dijo que fue un accidente, pero estaba molesta. No soy buena con la gente nueva. Está bien, lo entiendo. Pero, ¿podrías intentar llevarte bien con él? Eres mi mejor amiga y él es mi alma gemela. Sí, le pediré disculpas cuando lo vea. Mientras tanto... ¿Alguna vez han chupado dedos? Eso fue divertido. No lo fue. Oye, Noah, podemos hablar. Oh, claro. Lo siento por antes, estaba enojada. ¿Podemos olvidarlo y empezar de nuevo? No, para nada. Dejemos algo claro. No me caes bien ni tu tonta amiga Lana. Solo estoy aquí porque tenemos el mismo emoji. Haré que todos te odien como yo lo hago. Espera. No llames tonta a mi amiga. ¿Por qué me odias si acabamos de conocernos? No es asunto tuyo, solo eres molesta. Ahora cállate y deja de hablarme. Y no le digas a nadie sobre esto. ¿De verdad cree que puede amenazarme? Qué triste. Oigan, chicos, Noa me amenazó. ¿Quiere que todos me odien? No puedo creerlo. Lo sé. Incluso te llamó tonta. No, no puedo creer que hayas caído tan bajo, Lai. Prometiste llevarte bien con él. Pero en lugar de eso, mientes y amenazas. ¿Qué clase de mejor amiga eres? Te estás volviendo como Diane. ¿Qué clase de mejor amiga soy yo? Confías en un chico que acabas de conocer. En lugar de tu mejor amiga de tres años. No intentes hacerme sentir culpable. Él es mi alma gemela. El universo nos juntó por una razón. Probablemente estés celosa porque no has encontrado el tuyo. Wow, sí, el universo los juntó porque ambos son unos idiotas. No puedo creer que desperdicié tres años contigo. Ustedes me creen, ¿verdad? Supongo. @lai ha sido eliminada del chat de grupo. ¿Qué pasa, Alana? Confié en ella. ¿En serio? Entonces, ¿por qué no te vas con ella? Eso pensé. Vaya, no puedo creer que no confiaron en mí. Da igual, no los necesito de todas formas. Oye, ¿estás bien? Eh. Oh, sí, perdón por eso. No hay problema, mi grupo de chat necesita más gente. ¿Te gustaría unirte? Claro, ¿por qué no? Genial. Te agregaré ahora mismo. Arroba Lai fue añadido al grupo de chat. Hola a todos, este es. Oh, espera, olvidé preguntarte tu nombre. No pasa nada, soy Lai. Genial. Yo soy Nora. Soy Beth. Genial, el nuevo es Oliver. Oh, perdón, tenía que alimentar a mi gato. Soy Oliver. Espera, tenemos el mismo emoji. ¿Eh? Oh, es verdad. Oh Dios mío, mi mejor amigo encontró a su alma gemela. Ah, yo quería ser la primera. UM, wow, esto es muy inesperado. Sí, jeje. Tengo que irme, volveré después. ¿No es genial? ¿Encontraste a tu alma gemela y... No le gusto. ¿Qué? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Sí, apenas se conocieron. Dale la oportunidad de conocerte. Oye, bebé, ¿quieres? ¿Puedes parar y no me llames así? Oh, lo siento. Lo que sea, voy a pasar el rato con Trevilane. No me molestes. ¿Qué le pasa? No creo que esté listo para una relación ahora mismo. Pero parece agradable, y sus amigos también. Espera, ¿Beth no tenía una estrella? ¿Por qué eso me parece familiar? Hola, chicos, volví. Oye, estábamos a punto de jugar algo. ¿Quieres unirte? Claro. ¿Por qué no? Ah, los perdí. Creo que escucho a alguien acercándose. Wow, fue muy divertido pasar el rato con Lane. Yo también estoy aquí. Calle. Claro. No le hables así, estoy empezando a pensar que Lai tenía razón. Lai, ¿qué haces aquí? Estoy aquí con mis nuevos amigos. Y por cierto, escuché todo. Lai, ¿estás bien? ¿Te están molestando? Deja a mi amigo en paz. ¿Por qué tienes una estrella? Bueno, es mi emoji de alma gemela, ¿por qué? ¡Qué rayos! Diane, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué fingiste? Te lo dije, volví para robarme al ANE. Pero ahora que encontré a mi alma gemela, ya no necesito seguir con este acto. Ja ja ja, ni siquiera hice mucho. Solo cambié mi avatar y fingí mi emoji. Y tus amigos me creyeron. De todas formas, me voy. Adiós. Espera. ¿Me das tu número? ¿Vete en serio? ¿Me culpas? Es mi alma gemela. Lai, lo sentimos mucho. Olvídalo. Si realmente fueran mis amigos, me habrían apoyado desde el principio. Pensaré en perdonarlos, pero no será lo mismo. Pueden decirle eso a mi mejor amigo también. Oye, Lai, ¿estás bien? Sí, estaré bien, gracias. Ah, y sobre lo del alma gemela. ¿Podemos ser amigos por ahora? Por supuesto. Lo que necesites. Historia 4. Oye, voy a conseguir Robux y no estoy actuando como una Barbie. Bueno, ya no podemos ser amigos. ¿Qué? ¿Cuánto? 100k. Adiós, persona pobre. Seguro que tienes celos, jaja. Buena suerte, conseguí Robux como ella. Tengo 150k de todos modos. Oh Dios mío, me encanta. Voy a buscar amigos. ABC para un amigo. ABC, te agregaré a mi grupo de chat. ¿Quién es ella? Nuestra nueva amiga. Eubub. ¿Por qué la agregaste? Una pigme fea. Jaja, sí, es una emo fea. Jaja, jeje. Cállate. Oh, mira quién se defiende. Por fin. Chicos, por favor paren. Chico rojo, ayúdame. ¿Por qué haría eso? Ahora que lo pienso, eres como una Pecmi. ¿Por qué ayudaría a una chica que conocí hace cinco minutos? En lugar de mis mejores amigos con los que llevo dos años. Pero viniste a mí. Deja de mentir. Hola chicos, volví. Espera, ¿quién es ella? Alguna pigme estúpida que vino a nosotros. ¿Cómo soy una pigme si el chico rojo vino a mí? Te ves como una. Cállate. Tú eres el prepi aquí. Ni siquiera suena como una. Ava, ven y acosa a esta, pigme con nosotros. No. Acosa o ya no serás nuestra amiga. Ni siquiera has visto mi cara. Vamos a ver quién es el feo ahora. Muestra tu cara. Está bien, soy Mechao, tengo 16 años. Esta soy yo. Fea. Más fea que uno ompa lo ompa. Cero diagonal 10. Bonita. Soy Amelia y tengo 14 años. Eso es Ariana Grande. Cállate. Soy Ye, tengo 15 años. Wow, 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 wow. Gracias, mis pequeños equitens. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Soy Laila y tengo 13 años. Esta soy yo. Lindo, mis pequeños equitens. Te me voy a vomitar. Ubu este chico necesita equitens porque no consigue a nadie en la vida real. Para tu información, más como e papis. Oh, por favor, seguro que ruegas en la vida real. Yo tengo Unspoken Riz. Más como Unspoken Trashy Riz. Al menos tiene Riz. Pic Miguel, Ugu. Na, ustedes son los Pecmi Me en realidad. No lo somos. Ellos no lo son. ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo amigos. Oye. Soy la chica del grupo de chat. Tengo otro amigo que deberías conocer. Está bien. Hola, ¿quién es ella? Es mi amiga. Ok. Juguemos ragdoll, chica nueva. Está bien. ¿Puedo unirme? Mejor no. Me uniré a Brocaven a ver si es divertido. Hola. Bien hecho, cariño. Lo sé, ¿verdad? Ella es una, pigme. Bueno, eso fue terrible. Me llamaron, pigme. Ni siquiera soy una, pigme. Jaja, eso fue divertido. Sí, y ese equiten quería ser tuyo, pero era un chico. Ja ja ja. Chicos, ¿puedo unirme? Vamos de nuevo. Está bien. Chicos. Eso fue solo la primera ronda, ahora la segunda. Jaja, está bien. Chicos. ¿Oíste eso? H.M. Vamos. Está bien, necesito encontrarlos. Escuché que Ava tiene novio. Así que te daré la oportunidad de salir con él. ¿Qué? ¿No es demasiado? Lo que sea, no me importa ella. Además, la odio porque es una, pigme, jaja. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Llora. No, espera. Jaja, me encanta arruinar relaciones, jajaja. Quédate enojada. Kenia, necesito hablar contigo. ¿Qué quieres? ¿Cómo soy una, pigme? UM, E, no lo eres, jaja. Entonces, ¿por qué te escuché decirlo a Hazel? Me voy, ya no puedo con esto. Estoy seguro de que sabes cómo terminó esto. A Kenia le tomó dos años superarlo. A Hazel le tomó ocho años superarlo. Y a los demás les tomó un día. Historia 5. Maldición, no puedes cambiar tu avatar. Estoy aburrida. Y mi maldición ni siquiera es tan mala. Vamos a girar otra vez. ¿Repetir? ¿Sí o no? Se ha seleccionado, sí. Eligiendo maldición. Maldición, puedes leer barra diagonal escuchar los pensamientos de las personas. ¡Guau! Wow, eso es genial. Voy a contárselo a mi novio. Cariño, despierta. Sí, amor. Vaya, es tan hermosa. Hasta su voz es hermosa. ¿Recuerdas lo de la maldición? Amor. Solo quiero verla en persona. Amor. Estoy tan contento de haberla conocido. Oh, es tan dulce. Eh. Espera, ¿acabaste de leer mi mente? Bueno, estaba diciendo, ¿recuerdas cuando todos los jugadores de Roblox recibieron una maldición? Y te quedaste con Cale, pero eso no es realmente una maldición, ja ja. Sí. ¿Pero por qué? Bueno, decidí girar de nuevo y obtuve la habilidad de leer las mentes. Eso es genial. Deberías contárselo al grupo. Vale. Hola chicos. Todos dicen hola. ¿Por qué suena así la voz de Hally? Cariño. Es tan molesta. Ya no quiero salir con ella. Cariño. Al menos me dio Robux. ¿Estás bien? Necesito contarles algo. Ahora solo necesito romper con ella. Nadie estará de su lado. Cariño. Eh, sí. Puedo leer la mente. Si no me creen, pregúntenle a Alex. Sí, es cierto. ¿Y Josh, ¿en serio? Después de todo lo que Hallie ha hecho por ti, ¿quieres dejarla y crees que estaremos de tu lado? No. Y no te hagas el inocente. También le estabas usando por Robux. ¿Qué? Josh nunca haría eso. Si estás diciendo la verdad, dime lo que estoy pensando. No lo adivinarás, Josh es mi amor. No lo adivinarás. Josh es tu amor. ¿Qué? Josh. No es mi culpa. Siempre eres la chica, elígeme. Cállate, Josh. Te voy a echar del grupo. Lo siento por no haberte creído antes. Está bien. Yo tampoco lo hubiera creído. ¿Agregamos a alguien más al chat del grupo? Sí, amor. EBC para unirse a nuestro grupo de amigos. Todos dicen ABC. Bueno, soy Lily y tengo 16. Rose, 15. Alex, 17. Halley, 14. Y yo soy Kat, 16. Juguemos brocaben. Todos dicen que sí. Dos horas después. Tengo que irme a dormir. Adiós, chicos. Todos dicen adiós y se van a dormir. Yo, por fin tengo su confianza. Eso es bueno. Ahora es hora del plan B. Amor, contesta el teléfono. Lo que sea, voy al chat del grupo. Cállate, persona rara y sin cabeza. Al menos soy rico, a diferencia de ti, saliendo con la peor persona del mundo. Deberías haberme elegido a mí. Cállense los dos. ¿Perdona? ¿Saliendo con la peor persona del mundo? No quise decir eso. Oh, si sí lo dijiste. Cállate él. Mejor cállate tú porque yo soy quien. Puede echarte de aquí. Paren los dos. Silencio incómodo. Lo siento. No quise decirlo. En serio, lo siento mucho. ¿Me puedes dar Robux ahora? Lily, ha sido expulsada del chat. Por fin. Oh, cierto, soy la es mejor amiga de Lily. En realidad, es un chico llamado Joss. Estaba tratando de usarlos para obtener Robux y quería que yo ayudara, pero no lo hice. Josh, ¿de dónde lo conocen? Bueno, fue mi ex y me usó para Robux. Lo siento mucho. No lo sabía. Está bien. Espera, ¿cuál es su usuario? Josh Babe, ¿por qué? Chicos, es mi hermano. Ese. Añade a ese mentiroso raro. Por cierto, sé cuándo miente. Tengo la maldición de leer la mente. Eso es bueno. Vale, lo voy a agregar. Hola, chicos. Oh, no. Déjenme salir. Ni lo intentes. Estás atrapado con nosotros hasta que queramos que te vayas. Por favor. No, lo juro. No quise hacer esto. Fin.